Vení para Tommy. Bueno, si estamos, acabamos de mantener una reunión con motivo del desarrollo de la tercera edición del Dakar Argentina-Chile. Nos acompaña el director de Relaciones Exteriores del Dakar Chile-Argentina, Gregory Murak, el representante en Argentina, no lo veo por, por acá está, David Eli. Bueno, el ministro de Turismo, Quique Meyer, el secretario del Improtur, Leonardo Boto, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Esteban Asla, el secretario de Desarrollo y Fomento Provincial, José Luis Barbier, el comandante Otero, comandante mayor Otero de Gendarmería Nacional. Y bueno, y en este caso, la bienvenida a los pilotos, tanto al Pato Silva como a Fontanita, a Emiliano Espataro y a Orly Terranova, que creo que por otra parte son algunos de los pilotos que van a participar del Dakar Argentina-Chile, que seguramente le darán un condimento muy importante, aparte de los pilotos que ya tradicionalmente han corrido, como el caso de Terranova o el caso de los hermanos Patronelli. La evaluación que nosotros hacemos sobre el desarrollo de esta competencia en la Argentina es muy buena, absolutamente muy buena, de todo punto de vista, desde el desarrollo del turismo, desde el desarrollo de infraestructura asociada a la competencia, de la cantidad de participantes. Hay una evaluación del Improtur en la cual se calcula que hay unos 2.500 participantes directos, entre competidores, asistentes, periodistas. Hay unas 4 millones de personas que asisten al Dakar Argentina-Chile. La ruta está confirmada, nos señalaba recién Gregory. Las inscripciones vienen muy bien, a diferencia del año pasado, producto de la crisis, que había algún tipo de dificultad con respecto a las inscripciones. Este año viene muy, pero muy bien. Nosotros vamos a colaborar, como lo hemos hecho los otros años, en el tema de la seguridad vial con la agencia, como así también con la Gendarmería Nacional. Nosotros esperamos que sea una fiesta como lo fue en los últimos años. Yo le comentaba Marcelo, Titi, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Un gusto. Podemos cumplir con lo que ustedes necesitan. Un auto de carrera lo vamos a conseguir en cualquier momento. Estoy hablando con un par de tonos por debajo porque acaba de comenzar la conferencia de prensa por parte del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Están 3 pilotos de la casa, 3 integrantes. Claro. Estamos en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. Hay una presentación muy importante, tiene que ver con el Dakar, un evento que cada año en su visita en Sudamérica televisa Fox Sports en vivo, obviamente, ¿no? Es cobertura del canal para toda Latinoamérica. El motivo muy especial, está Orly Terranova, piloto que ha tenido una enorme trayectoria en este tipo de competencias, pero también se suma un atractivo extra para esta edición, que es la presencia de Emiliano Espataro, de Norberto Fontana y de Juan Manuel Silva, 3 panelistas de última vuelta cada lunes por la noche, que van a estar participando por primera vez en esta competencia. Está confirmado, fue lanzado oficialmente anoche en última vuelta a las 21 en Fox Sports. Y nosotros en un ratito les prometemos el testimonio del ministro del Interior, del ministro de Turismo también, Enrique Meyer, que está en la mesa, de Gregory Murak, que es un francés a cargo de la organización del Dakar, y de Terranova, Espataro, Fontana y Silva también, cuando ustedes lo dispongan. El 1 de enero, el primer día del año 2011, arranca la competencia desde la ciudad de Buenos Aires con destino a Victoria. 15 días de carrera, 9.000 kilómetros de recorrido. ¿De dónde
Por supuesto, una mitad del recorrido será por territorio argentino y la otra mitad en el norte de Chile, tocando lugares como por ejemplo el desierto de Atacama, que según los propios pilotos que han corrido las dos ediciones anteriores, es tanto más duro que el desierto de Sahara, lugar típico por donde se corrió originalmente el Dakar, ¿no? Son aproximadamente 300, 350, va fluctuando la cantidad. El primer año fueron más que el segundo año, o sea, en 2009 fueron mucho más que en 2010, pero acá se espera una concurrencia aproximada de 300 participantes. Bueno, podemos hacer una pregunta. Titi, Marcelo, estamos en vivo. Ministro, estamos en vivo para Titi Benedetto, en vivo para Fox Sports. Bueno, queríamos consultarle simplemente con qué expectativa se está presentando. Bueno, estamos con algún acople, ¿no? Bueno, simplemente, a ver si nos escucha, ministro. Buen día. Estamos en vivo, le decía, con Titi Benedetto. ¿Cuál es el motivo de la presentación y qué significa para la Argentina que más allá de Terranova y de las personalidades que han corrido en distintas disciplinas, se sumen Espataro, Fontana y el Pato Silva, tres nombres reconocidos que le van a dar seguramente mucho más atractivo a esta carrera para el público, ¿no? Primero, para nosotros es un orgullo que nuevamente la organización de esta carrera tan importante a nivel mundial como es el Dakar, el París-Dakar, famoso París-Dakar, pase a llamarse el Dakar Argentina-Chile por tercera vez consecutiva. Así que nosotros tenemos las mejores expectativas, las mismas están confirmadas por la realidad del desempeño, el desarrollo de esta competencia en las ediciones anteriores. Y en este caso nosotros estamos muy entusiasmados, recién se lo comentábamos a los organizadores, con el ministro de Turismo, con la participación de pilotos tan importantes para todas las categorías argentinas, si bien corren en el TC2000, en el Torrice, y en Turismo Carretera yo le asigno un valor muy importante la participación de ellos, básicamente en el Turismo Carretera, que yo digo que es tal vez la categoría más con mayor arraigo y con mayor popularidad que tiene la Argentina. Una categoría que tiene 75 años, es la categoría más vieja del mundo que actualmente está en vigencia y que despierta una pasión, que como dice un canal de competencia de ustedes, inexplicable por los fierros, que es el turismo carretera. Y bueno, así que la participación de ellos, agregado a lo de Orly Terranova, me parece a mí, como así también los hermanos Patronelli, le da un aditamento muy importante al desempeño de esta carrera, que lo vamos a ver rápidamente. El primero de enero, cuando se esté lanzando la competencia, aproximadamente a las 15 horas en el obelisco, yo creo que ya ahí vamos a tener un reflejo de lo que implica que haya tres pilotos de la categoría de ellos que se hayan comprometido y vayan a correr para la Argentina en esta competencia. Gracias, ministro. En un ratito lo comprometemos en vivo en Fox Sports. ¿Cómo no? Bien, Marcelo, en un ratito estamos con ustedes. Lo tienen acá al responsable del Dakar. No sé si querés decir algo. Gregory. Bueno, agradecerle por la reunión que tuvimos. Realmente pienso que hoy el Dakar, como le comentaba, acabo de terminar la medición de toda la parte de la ruta argentina hace dos días, así que ya el trazado lo tenemos definido. Este año es verdad que hay un gran, muchos competidores quieren entrarse. La mejor prueba es que ya en la categoría moto estamos en lista de espera, así que se completaron todos los cupos en la categoría moto y esperamos que en la categoría auto hay muchas expectativas. Y agradecer la reunión que tuvimos y el apoyo que nos van a brindar todos los servicios de la agencia de seguridad vial, la gendarmería, la defensa civil, para que esta fiesta con los pilotos argentinos que van a participar y seguramente va a convocar mucho público para que podamos canalizar este público para que el Dakar siga una fiesta como ha estado estos tres últimos años. Así que realmente agradecerle a todos y esperamos enero para que sea una nueva fiesta aquí en Argentina. El ministro comentaba con respecto al trazado que va a pasar por 9 provincias. ¿Nos podría decir cuáles son las 9 provincias del trazado que corresponde a la Argentina? Gracias. Bueno,
Es verdad que este año quisimos tener un trazado novedoso, ¿no? Ir a nuevas provincias, así que saldremos de la ciudad de Buenos Aires el 1, después pasando un poco por la provincia de Buenos Aires y por la provincia de Entre Ríos, después Córdoba, al día siguiente Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, así que un paso del rally mucho, mucho más al norte, cruzando al Chile por el paso Jama, que nunca fue utilizado por la caravana del Dakar, después algunos días de competencia en Chile, y regresando en Argentina por el paso San Francisco, Catamarca, con las famosas dunas de Fiambalá, que seguramente los que corrieron allá se lo acordan, y los que no, que van a correr se lo acordarán a futuro, y después bajando a La Rioja con un campamento en Chilecito, San Juan, Córdoba de vuelta y provincia de Buenos Aires, donde se hará la llegada del rally el día 15, así que un trazado muy grande. No me acuerdo, pero ¿cuántas provincias hemos estado en estas tres ediciones? ¿Qué tal, Lu? Buenos días, Federico Frick para Última Vuelta. Ahí está. Para Máxima Velocidad y Última Vuelta, quería escuchar a los pilotos, a Silva, Espataro y Fontana. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para esta competencia, que es la primera vez en las trayectorias que tienen los tres? Bueno, las expectativas son buenas, ¿no? La verdad es que pudimos contratar un buen equipo. Está todo en condiciones de hacer una buena carrera. La idea es, como no tenemos mucha experiencia, de viajar los tres juntos, hacer un equipo. Pero bueno, también contamos con la necesidad de que pilotos como Orly, que ya tienen mucha experiencia, nos cuenten y nos den una noción de con qué nos vamos a encontrar. Es una carrera muy, muy distinta, creo que es la carrera más difícil del mundo, totalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, así que vamos a necesitar mucha preparación y por supuesto que mucha ayuda de los pilotos con más experiencia como Orly. Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias Florencio por la invitación. Bueno, es todo un desafío para nosotros, algo nuevo, como decía Emiliano, hay que tomárselo con calma, ya estábamos pidiéndole a Orly que nos enseñara algunos trucos. Así que bueno, sabemos mucho que es una carrera muy difícil, en lo cual hay que estar muy bien preparado mentalmente, más que nada, para poder resistir a cualquier tipo de inconveniente. Estuvimos en conversación con el equipo, ya nos van a enseñar la mecánica del auto, los tres tenemos idea de mecánica porque vamos solo y para hacer reparaciones, así que bueno, estamos preparándonos y preguntando por qué va a ser todo nuevo, así que bueno, esperando poder hacer un buen trabajo. La idea es tratar de terminar, de dar la vuelta, que es difícil, sabemos que es una carrera muy difícil y bueno, hay que ir con calma y cuidando el auto sobre todo, así que esperemos que podamos hacer un buen papel. Bueno, buenos días para todos, un gusto compartir esta reunión con todos ustedes. Y la verdad que es un sueño, un poco para explicar cosas distintas, creo que es un sueño. Descubrimos el Dakar, lo descubrimos hace mucho tiempo y vimos realmente todo lo que despierta en el público argentino. Cuando el primer año que vino nos fuimos de vacaciones como todo año, a descansar, de correr más de 40 carreras al año, con muy poquitos fines de semana libre. Y desde las vacaciones veíamos el interés que despertaba en el público argentino y nos sorprendió a todos. Creo que los que no lo vivimos ese primer año nos sorprendió. El segundo año ya tuve ganas de correr. Recuerdo haberme encontrado con Orly en algunas oportunidades y preguntarle de qué se trataba. El año pasado le pusimos mucho interés y a principio de año, cuando tuve una reunión con gente de Fox Sport, le dije, este año voy a correr el Dakar. Me miraron como, creo que estaba Espataro y Fontana también en esa reunión, me miraron como que estaba loco y a los dos meses estábamos hablando del proyecto. Así que la verdad que con un entusiasmo muy grande, despierta mucha expectativa en la gente que nos ve todos los domingos en pista, ver qué podemos hacer. Creo que podemos demostrar también como equipo y fortalecernos y tenemos muchísimo por aprender, casi todo diría yo. Y en este caso creo que lo más importante para nosotros es descubrir desde adentro lo que es una carrera tan especial
y en lo que podamos, o sea, tratar de dar la vuelta y apoyar desde lo que nosotros podamos a nuestros pilotos argentinos que ya tienen experiencia como Orly, como los hermanos Patronelli y como tantos chicos que hay en la moto, de que lleven a Argentina lo más arriba posible. Nosotros obviamente vamos a poner todo de nosotros como para tratar de dar lo mejor, pero creo que como equipo y como seres humanos podemos demostrar y hacer mucho dando la vuelta, que sé que va a ser muy difícil, pero lo vamos a intentar. Bueno, gracias por la invitación. Para mí va a ser un placer ayudar y acompañar. Creo que tenemos que organizar una agenda de entrenamiento fuerte y de capacitación. Y bueno, lo deportivo, yo espero, digamos, terminar dentro de los 5 primeros con un sueño de subirme al tercer puesto, y creo que este año, después de un aprendizaje largo, el Dakar es un evento que para estar en la punta hay que hacer un camino largo y difícil. Bueno, creo que este año ya he madurado y estoy en condiciones físicas y técnicas para dar la pelea fuerte y poner al país en un muy buen nivel. Más, porque creo que nos tenemos que unir como argentinos y en lo que podamos, Orly, y si hay que hacer fuerza, contar con todo nuestro apoyo. Importante ahora es por una agenda rigurosa y para adelante todos los conocimientos míos que ustedes lo tengan y que tengan una carrera extraordinaria y que, bueno, den un ejemplo. Bueno, ese creo que es el objetivo, ya ponerse a trabajar, ¿no? Sí, yo me enfocaría en la navegación porque es la seguridad de ellos y es cumplir el reglamento, en la mecánica porque van a ir solos y en hacer una carrera inteligente sabiendo que en algunos momentos tienen que ir más despacio para perder menos tiempo, porque si uno acelera, digamos, el vehículo se puede romper, y tratar de que la suma de los tres y que el trabajo de equipo de los tres los haga llegar mucho mejor, porque me parece que si se separan mucho van a tener más debilidades que unidos. Es un trabajo en equipo, es decir, es como todo, si trabajan en equipo va a andar bien. Y bueno, creo que tenemos tiempo y en la Argentina tenemos extraordinarios lugares, sobre todo en la provincia de Mendoza, donde yo vivo, que este año la carrera no pasa, poder hacer simulacros de entrenamiento, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ya pido la palabra. Estamos avanzando en los próximos test, Diego, con la marca alemana. Así que yo estoy viajando en los próximos días a un entrenamiento a los Alpes y a hacer un entrenamiento de mecánica. Y bueno, eso me da la oportunidad de dar una pelea, sobre todo con la potencia de los diésel, que no sé todavía, no está claro cómo es el reglamento este año, y sobre todo el 2011. Porque bueno, los motores de nafta siguen teniendo un perjuicio por la brida, que el año pasado yo lo pagué caro con tener que agregar un poquito más por la potencia, ¿no? La Argentina del 2008 al 2009, en materia de congresos, eventos, convenciones, reuniones internacionales, pasó del puesto 36 al 22, del 22 al 17. Lo mismo pasó con la ciudad de Buenos Aires, que está primera en las Américas. ¿Qué quiero decir con esto? Demostrar al mundo todos los paisajes, la geografía, la gente, la amabilidad, la hospitalidad. Eso es un valor que todavía no lo estamos midiendo en su real valía y todo lo que está significando. Realizar eventos como este automovilístico con una muestra de la geografía espectacular que tiene nuestro país. Y más ahora con este recorrido que llega hasta el Cerro de los Siete Colores, Tucumán, Salta, que son provincias espectaculares por sus paisajes, creo que nos va a dar un valor adicional más importante. Quiero decir que Argentina se presenta como
país sin problemas de terrorismo, sin problemas raciales. Ahí, acá es aplaudido cualquier deportista, no importa de qué país es, y no siempre ocurre en otros lugares del mundo. Cualquier bandera es aplaudida, se reconoce al deportista y no al país o a la corporación. Y esto es muy importante para nosotros. La verdad, voy a hacer la misma respuesta que hago a este momento del año cuando siempre nos preguntan, que hoy estamos concentrados en la edición 2011, así que primero déjanos que organizamos esta edición en las mejores condiciones, y creo que la historia que se creó entre Sudamérica y el Dakar, realmente en estos tres años, entre Argentina y el Dakar, son historias muy, muy fuertes, que ahora en el ADN del evento hay parte del ADN que es argentino, así que a futuro veremos cómo seguimos con todo eso, ¿no? Pero por el momento la verdad que hay mucho trabajo que finalizar y estamos en eso.